queridos hermanos, de esta Santa Eucaristía de este domingo 15 de enero del 2023. La misma será presidida por Monseñor Marcos Pérez Caicedo, conjuntamente con la colaboración del Grupo Legión de María. Las intenciones para esta Eucaristía son: por el eterno descanso de Blanquita Burbano, Florencia Merino, Abdón Padrón, Claudia Sánchez, Joel Moreno, Carlos Flores, Teresa Cuenca, Luz Delia y Fernando Salas, Anita Zambrano, Wilfrido y Maura Ramón, Jorge Guerra, Mercedes Guerrero, Marcelo y Carlos Baculima, René y Guillermo Tapia, Vicente Peñalosa, María López, Luis Torres, Luz María Reynoso, Juan y Natividad Sari, Dolores Bermeo, Teresa Siccha, Tarsila Rivadeneira, María Pantoja, Segundo Piedad, Odelina y Rodrigo Navas, Paul, Carlitos, Saúl, Iván y Juanito Larco, Juan Sarmiento, Javier Minchala, Humberto Rivadeneira, José Pilatuña, Ernesto Montenegro, Rafael Coronel, Julia y Yolanda Vázquez, Miguel Tapia, Mercedes Hidrobo, Luis Morocho, América Novillo, Rosendo y Alejandro Sabri, Segundo Lema, Luis Tuyapanta, Mariana Guerrero, Carmela Noroña, Vicente Enríquez, Carlos Rivadeneira. También por el descanso eterno de Victoria Carrión, Delicia Toledo, María Abril, Miguel Antonio Argudo Vélez, María Dolores Coronel Váscones, Estela Gavilanes, por la acción de gracias de Alfonso Muñoz y familia, por el padre Víctor Mendoza, por Javier Bermeo, por el diácono Wilson Coronel, por el padre Óscar Narváez, por el padre Vinicio Urdiales, por la salud de Laura Pauta, César Mauro y Margot Gavilanes, por el niño Mateo Lapo, Bolívar Enrique, Isaac e Isabel, Cecilia Machado, Vicente Flores, familia Torres Sari, familia Torres Cárdenas, familia Torres Heredia, Manuel y Magdalena, Marco Ojeda, Fernando Grijalva, familia Jiménez Vera, familia Vera Cedeño, Angelita Méndez, familia Sánchez, familia Castellanos Monje, Carmita Barreno, Cecibel Arellano, familia Ortiz Salas, familia Castro Pavón, Miguel Ramón, Rosita Váscones, Juanita y Rosita Navas, familia Váscones Navas, Cecilia Carchi, Gerardo García, Juana Ávila, Leonardo Yoay y familia Enríquez Selleri. Hermanos, iniciamos la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy se nos invita a renovar el amor de Dios manifestado en su Hijo, nuestro Salvador. Vivamos de esta Eucaristía con humildad de sabernos amados de aquel que hizo de nuestra comunidad su pueblo elegido. Cantemos con alegría. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy hablan de la misión de Cristo anunciado ya por los profetas. Isaías, fiel a la confianza de Dios, comunica la amplitud de la misión que se caracteriza al siervo, ser luz de las naciones. El apóstol San Pablo en las palabras fraternas manifiesta un saludo en el que se reconoce la presencia de Dios en los hermanos. El Evangelio recalca la humildad de Juan el Bautista que hace testigo de la presencia del Hijo de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer de Jacob, volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu
Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son un pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia, la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Juan Bautista vio a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como Juan el Bautista presenta a Jesús ante el pueblo. Yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al iniciar este tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta, queridos hermanos, el testimonio de Juan, y no es cualquier testimonio. Juan claramente afirma que Jesús es el Cordero de Dios. Una frase muy conocida por nosotros y utilizada siempre en la liturgia eucarística. El sacerdote nos dice en cada celebración de la misa:
Este es el Cordero de Dios. Y nos presenta la hostia santa, la hostia consagrada. No dice sencillamente, este es un pedazo de pan, este es un bocadito, este es un alimento como otros. Dice claramente, este es el Cordero de Dios, este es Jesucristo, este es el que quita el pecado del mundo. ¿Y de dónde viene esta frase? Pues Juan pronuncia claramente estas cosas sobre Jesucristo. Y esto tiene resonancias bíblicas en todo el Antiguo Testamento. Nos recuerda al Cordero Pascual, nos recuerda a la liberación de Egipto, nos recuerda a los corderos que se sacrificaban en el templo. Entonces, Juan el Bautista nos quiere recordar a todos que el que limpia nuestros pecados, el que nos libera, el que nos redime, solamente es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Es Dios que se ha hecho hombre y ha venido a compartir nuestra vida, nuestra humanidad, Dios que ha venido a salvarnos. Y reconocemos nosotros que Jesucristo, nuestro único Salvador, Dios verdadero, está presente en la Eucaristía. Por eso, en cada celebración, se nos recuerda una y otra vez esta verdad fundamental en nuestra fe. Este es el Cordero de Dios, es Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a recibirlo, los invitados a la mesa del Señor. Hermanos, qué hermoso es poder iniciar el nuevo año con estas palabras, con esta afirmación, escuchando una vez más el testimonio de Juan Bautista. Pero resulta que no todos acogen de la misma manera esta verdad. Nosotros nos sentimos muy familiarizados con estas palabras, pero todos los hombres y mujeres del mundo pensarán de la misma forma. ¿Todos los cristianos aceptarán este principio? Pues no es así. En la catequesis, en nuestras reuniones, en conversaciones, en charlas y en homilías, hablamos constantemente del pecado. Pero para muchos este es un tema pasado de moda. Hablar en este siglo, en el siglo de la tecnología, donde existen tantos avances, hemos descubierto tantas cosas, seguir hablando del pecado, seguir hablando de estas cosas, ¿no será este un tema del pasado, de nuestros abuelos? Pero ante aquellos que cuestionan y rechazan estos temas, estas cosas, nosotros decimos, hermanos, hagamos un análisis de la realidad. Veamos lo que existe a nuestro entorno, en nuestro corazón, en nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia. ¿Qué vemos? Violencia, destrucción, manipulación, injusticias, desorden, mentira, pereza, egoísmo, venganza. ¿Y qué son esas cosas? ¿Serán flores? No, hermanos, son realidades negativas. Entonces, unos dirán, bueno, hablemos de que hoy se vulneran los derechos humanos. Pues bien, hermanos, esa vulneración de los derechos de la persona, justamente esos son los pecados del mundo. Esas son las obras malas, las obras negativas que nosotros vemos y que muchas veces también hacemos. Entonces, no podemos decir sencillamente, hoy no hablemos de pecado, porque en el mundo existen injusticias, existen males, existe destrucción de los demás. ¿Cuánta gente inocente muere? ¿Cuántos niños son abortados? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto odio? Y eso, a eso, ¿qué nombre podemos darle? ¿Cómo podemos llamar? ¿De qué manera podemos nosotros denominar y hablar de corrupción? Todo eso es pecado. Y siendo así la realidad, entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién podrá liberarnos de todo esto? De este peso enorme, de todas estas dificultades, de estos males.
¿Quién? ¿Será que ya no tiene remedio la humanidad? ¿Será que estamos perdidos? Pues no, hermanos. Justamente en medio de esta incertidumbre y de tanta oscuridad, aparece Juan el Bautista, el enviado de Dios. Aparece y con voz clara y valiente nos dice, este es el Cordero de Dios. Y presenta a Jesucristo. No nos presenta una teoría. No expone una ideología política y decir, este es el camino que nos va a salvar a todos. De ninguna manera. Presenta a una persona, a Jesucristo. Este, Jesús, este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, el único que puede liberarnos de estos males y dar la paz a nuestros corazones, a nuestras familias y al mundo entero. Qué hermoso, pues, es recibir este mensaje para no perder la esperanza, para no decepcionarnos, para seguir caminando. Y también para tomar nuestra responsabilidad como cristianos. Si seguimos al Cordero de Dios, si comulgamos, si nos alimentamos con el Cordero de Dios, tenemos que estar de acuerdo con su enseñanza y tenemos que vivir según lo que Él nos ha dicho. Ese es el compromiso cristiano. Así podremos colaborar con Cristo en la redención, en esta obra de quitar el pecado del mundo, de limpiar tanta suciedad. Si nosotros nos tomamos en serio el Evangelio, si verdaderamente hacemos vida la fe que profesamos. Y algo más que puede servirnos también para dar testimonio de que somos discípulos misioneros del Cordero de Dios, es nuestra actitud hacia los demás. Pensemos en Juan Bautista, que presenta a Jesús y dice estas cosas hermosas de él. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, así es como lo presenta. No lo hace de una forma negativa, diciendo, bueno, este dice cosas bonitas, pero tal vez no es el Mesías. Este dice cosas, pero a la final se comporta de otra manera. Nunca. Lo presenta de una manera positiva, alegre, que a todos nos llena de esperanza. ¿Cómo nosotros presentamos a los demás? ¿Cómo nosotros nos dirigimos o cómo expresamos nuestros sentimientos cuando hablamos del prójimo? ¿Qué decimos de nuestros hermanos? ¿Seremos capaces de decir cosas buenas de los demás cuando presentamos o hablamos del prójimo? ¿O lo primero que sale de nuestros labios es algo negativo? ¿Son ofensas, críticas, chismes o cuentos denigrando a la persona? El testimonio de Juan Bautista es elocuente. ¿Cómo presenta a Jesús? ¿Qué dice de Jesús? Bueno, ¿qué decimos nosotros de los demás? ¿Qué decimos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los compañeros de nuestros grupos, de nuestros vecinos? Cuando hablamos del prójimo, ¿qué decimos? Una vez, un santo daba un consejo sencillito y decía, si no puedes decir cosas buenas de tu prójimo, mejor calla. Calla y reza. Pues ese consejo vale hoy también para nosotros. Si no puedes decir cosas buenas de tu prójimo, de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero, del miembro de tu familia, si no puedes decir cosas buenas, mejor calla y reza por él, que es la mejor obra de caridad. Tomemos pues nosotros hoy el ejemplo de Juan Bautista. ¿Cómo presenta a Jesús? ¿Cómo presentamos nosotros a los demás? ¿Qué decimos del prójimo? ¿Cuáles son nuestras expresiones? ¿Será que somos capaces de hablar bien de los demás? ¡Qué hermoso que ese sea nuestro testimonio! Siempre positivo, siempre buscando lo bueno que existe en el corazón y en la vida del otro. Pues esa es nuestra misión. Así es como nosotros hacemos hoy realidad esta obra de Cristo, lo que Jesús ha predicado. Él vino a quitar el pecado del mundo. Pues nosotros dejemos que Cristo limpie nuestros corazones y borre nuestros pecados. Y colaboremos con Jesús, haciendo el bien a los demás, descubriendo en cada hermano la presencia de Jesús, para que podamos decir, este hermano, esta hermana,
Estos son hijos de Dios, son hermanos nuestros, merecen ser respetados. Pues ese es el testimonio que hoy, como bautizados, debemos dar en la iglesia y en el mundo. Así sea. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica nuestra Madre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. A Dios Padre, que nos ha enviado a su Hijo nuestro Salvador, digámosle: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que asistida por el Espíritu Santo, promueva con su testimonio y enseñanza la santidad que favorezca la vigencia del amor, la justicia y la paz, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los candidatos a las diferentes dignidades de servicio a la comunidad, para que sensibilizados por las necesidades de los más vulnerables, procedan con sinceridad y honestidad en sus proyectos, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestros pueblos, para que unidos por la fe y la solidaridad, escuchen con actitud crítica y disciernan con criterio de bien común las propuestas de los candidatos, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nosotros, para que iluminados por el Espíritu Santo, recibido en el bautismo, seamos testigos de la verdad, confianza y unidad en la familia y la sociedad, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Dios Padre, tú que cuentas con nuestro testimonio, acoge estas necesidades que hoy te hemos confiado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino trabajados con amor. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino trabajados con amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabar al Señor y de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Con
concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Jesús. Muchísimas gracias, oh buen Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste
con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Virgen María, la Madre de Dios. La Virgen María, la Madre de Dios. Es madre también de nosotros, por eso le ruega a su Señor. Es madre también de nosotros, por eso le ruega a su Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.